No. Instagram, YouTube, prácticamente todas las plataformas. Nosotros tenemos un trabajo inmediato.
Contenido multimedia. Antifañoso es lo que necesitamos. Necesitas contar con la gente joven, los millennials. Eso está rota, ahorita. Además, siempre están metidos ahí en la televisión. Precisamente por eso hay que motivarlos para que salgan a votar por ti. Sí, si me permite, señor, también ya tenemos confirmada lo que hemos trabajado con la firma de expertos en cambio de era. ¿Te acuerdas de la sugerencia que te hice para el cambio de look? Bueno, quiero que te consulten porque tampoco queremos proyectarte con unas poses falsas. Dani, ¿me puedes explicar por favor? La idea es reforzar su imagen y tener un candidato con mucha más fuerza, mucha más energía. Que parezca que usted puede entregar al país entero a sus pruebas. Es correcto, señor, que usted debe estar vestido muy bien y lo hace para impresionar a la raza, pero ese voto ya lo tenemos. Cuidado, lo vas a cambiar usando por otro. Yo creo que como la gente vea tus costas, era una persona de la talla de presidente francés o de mi cámara. ¿Tú qué piensas, Lenita? ¿Hay que modernizar el look? Sí, señor. Pero también quiero que no pierdas esa conexión con el pueblo. Hay que quedar así, como tú eres, pero con el energía. Bueno, no es cuando solo se va a salir, por favor. Compromiso. Poner a alguien que me pueda ganar en dos meses, me seleccionen. Estoy de acuerdo. ¿Es un plan B?